Compañeros, compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Palermo, estamos con Demian Panigo. Somos de científicos y universitarios autoconvocados. Retomando un poco la discusión, digo, para antes de contarles la actividad que vamos a realizar, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Muy cortito, las ciencias sociales fundamentalmente es construcción de conocimiento para la sociedad. Y si algo nos han enseñado es que Mauricio es Macri, y que Macri representa los intereses de las corporaciones más concentradas de nuestro país. Las mismas corporaciones que en los 70 se llevaron comisiones internas, las mismas corporaciones que en los 70 se llevaron cuerpos de delegados, las mismas corporaciones que en el 82 reestatizaron su deuda y la hicieron pública, las mismas corporaciones que en los 90 se llevaron las empresas del Estado, ¿no? Y sabemos muy bien cómo no fue las consecuencias del neoliberalismo en los 90 dándole a las corporaciones las empresas del Estado. Por eso es que estamos organizándonos desde el pasado lunes 2 de noviembre. Hicimos una reunión en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de CONICET con más de 200 investigadores e investigadoras y trabajadores de la universidad. Y allí nos convocamos y hemos pautado resolver una gran actividad, una jornada nacional para el jueves 12 de noviembre de 15 a 20 horas. Puntualmente nosotros la realizaremos en la estación de ferrocarril de Constitución, y ayer realizaremos una actividad también con radio abierta, con entrevistas, con stands de distintas investigaciones que nos van a contar a todos los transeúntes de esa estación de Constitución qué es lo que hacemos de las ciencias sociales y las ciencias llamadas blandas o no tan o duras. Asimismo, también estamos articulando con un montón de universidades, digo, para concretar esta jornada nacional. Tenemos ya la organización con Mendoza, Córdoba, Rosario, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Río Cuarto, Salta, Tucumán, compañeros de Buenos Aires articulando, La Plata, la Universidad de Avellaneda, la Facultad de Jaureche, Tierra del Fuego, Moreno, un montón de universidades para articular una gran jornada, fundamentalmente para dar nuestro apoyo al candidato del Frente para Victoria, que es Daniel Scioli, y hacer un grito fuerte, una señal contundente a Mauricio Macri, un no a su proyecto neoliberal y de volver a la década de los 90. Y fundamentalmente, para poder apoyar a nuestro candidato, y si fuera que cayéramos en la desgracia de que Macri ganara, nos va a encontrar unidos, organizados, en lucha para enfrentar el proyecto neoliberal y sostener entre nosotros, la gente de a pie, todas las conquistas que fuimos realizando. Gracias.